Nosotros estimamos que en el caso de que Perú pueda clasificar al Mundial, la producción y venta de prendas que podamos hacer hasta la participación del Perú en la primera ronda podrían, se estima, ¿no?, en 1 millón de prendas, en 1 millón de productos. Vamos ahora con Susana Saldaña, que ya está justamente con nosotros, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra Perú. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida, un fuerte abrazo para ti. Entiendo de que hay novedades y informativas y hay buenas noticias para ustedes, que creo que con motivo del partido de la selección, ustedes también están ganando. Igualmente, un abrazo, Jesús, y gracias por el espacio. Efectivamente, ¿no? Los empresarios de Gamarra, como creo que el país sabe, han tenido duras pérdidas durante la pandemia, no solo familiares, sino económicas, y sobre todo de los empleos, que es lo que más nos afecta a todos los peruanos. A partir de eso, uno de nuestros sectores, que es el sector deportivo, te comento que empezó recién su proceso de recuperación a partir de los partidos de Perú. Sin ello no podían reactivarse, estaban completamente paralizados, han estado más de un año paralizados. Claro, a ver, Susana, habría que contarle... Cuando Perú empieza a jugar, ellos comienzan, ¿no? Mira, bueno, esto es interesante porque, claro, uno pensaría, ustedes tienen otras campañas, ¿no? Fíjate, el Día de la Madre, el inicio del año escolar, no sé qué otras campañas han tenido, la del Día del Padre, por ejemplo, y esas, por ejemplo, no había gran expectativa, no tenía mucho resultado, pero juega la selección y automáticamente se empiezan a vender más textiles, ¿no? La gente entra ya con más euforia y se organizan y se preparan. Y eso es muy importante porque muchos empresarios dicen, ¿no?, la selección nos genera más alegría y nos ayuda a reactivar nuestra economía mucho más que el gobierno, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero bueno, nuestros empresarios del sector deporte, ya hasta el momento habrá un promedio de 1.500 talleres que ya están trabajando, están produciendo los pedidos pendientes, la demanda que se está incrementando. Nosotros esperamos que superar al menos el 50% de la venta con respecto a los partidos anteriores, como Colombia, como contra Paraguay. Oye, Susana, partido de repechaje crezca mucho más la venta, ¿no? No, ya pasó el de... es repechaje, ¿no? Tienes razón. Sí. Y yo lo estaba confundiendo con el que se dio el domingo, que era básicamente práctica. Pero mira, vamos a ser claros. O sea, ustedes tienen una campaña que pues tampoco la tenían en el mapa, ¿no? Porque ¡exitosa! Nadie pensaba que Perú iba a llegar a este nivel. Ahora imagínate que esta campaña va a ser prácticamente hasta fines de año, ¿no es cierto? Porque aquí tienes el repechaje. Perú clasifica y ahí viene el Mundial. Entonces ustedes van a seguir preparando más, más polos, más casacas, más cosas relacionadas con la selección. Por supuesto, nosotros estimamos que en el caso de que Perú pueda clasificar al Mundial, la producción y venta de prendas que podamos hacer hasta la participación del Perú en la primera ronda podrían, se estima, ¿no?, en 1 millón de prendas, en 1 millón de productos, de las cuales lo que más se vende precisamente son las camisetas. Camisetas manga corta, manga larga, para todos los climas, para todos los gustos, y que los peruanos pueden encontrarlo, todas las personas lo pueden encontrar en Gamarra desde los 10 soles. Jesús, también decirle a la gente que le compren los productores, porque ahí van a encontrar mejores precios, y también si compran a partir de 3 prendas, van a comprar a precio por mayor, les van a hacer una rebaja. Y para que en la calle, lamentablemente, alimentamos la informalidad y también podrían haber sobreprecios, que no tienen por qué pagar esos sobreprecios, sino dentro de las galerías, los mismos talleres, los mismos productores les van a dar los mejores precios. Y también están atendiendo, se personalizan las prendas, están atendiendo nuevos pedidos, ¿no? Hay personas que viajan y llevan para sus familiares, para sus amigos, productos. Entonces, Gamarra, y aparece la unidad de aduanas, ¿no? Todos pasan por acá antes de viajar, y eso es súper importante porque nos está ayudando a que nuestro sector de la ropa deportiva pueda reactivarse, pueda avanzar en su proceso de recuperación. Bien, ahora, este lunes 13
creo yo que ustedes también se van a hacer muy visibles. Ahora, recordarle al público que la mayoría de ropa que se va a producir de la selección es de Gamarra y va a ser distribuida a nivel nacional, ¿no? Yo imagino, creo que habíamos visto una persona hace unos instantes que ya estaba comprando porque había un campeonato que estaban organizando previo a este partido, ¿no? De fin de semana, o sea, ¿qué regiones son las que compran más, las que vienen, por ejemplo, para llevarse las confecciones de Gamarra de la selección? Sobre todo las del norte. Todo el norte compra mucho en Gamarra. Y también están llegando, ¿no? Hemos visto clientes de todas las regiones, están viniendo los mayoristas a comprar. Y eso es muy importante, Jesús, recalcarlo, porque estamos en un momento en que el mercado peruano estaba rotado al 97% en realidad de ropa importada, completamente abarrotado, y la producción nacional lamentablemente está contra la pared, ¿no? Sin poder moverse mucho. Entonces, los empresarios peruanos, lo que estamos haciendo es tratar de sacarle ventaja a lo que la importación no puede proveer, ¿no? Los importadores, para tener camisetas o productos parecidos, tendrían que esperar 6 meses. Entonces, estamos tratando de aprovechar este espacio, que es el único que tenemos, porque todos los demás, el mercado peruano está abarrotado completamente a ropa importada, sin dejarle ninguna ventaja a la producción nacional, ¿no? Y eso es el problema, lo insólito de lo que pasa en el claro, Perú. Claro, ese es el problema, ¿no? De las salvaguardas que son necesarias, pero no es un tema de ahora. Yo repito, eso es un tema de casi siempre, ¿no? Que no se prioriza el mercado local, al menos de los textiles, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo que un mercado importante para Gamarra, por ejemplo, era Venezuela, ¿no? Que compraba el algodón peruano a través de los polos que confeccionaban. A la larga, Venezuela dejó de ser un país exitosa. Importante y sufrieron también ustedes ahí una caída, ¿no? Pero ahora y de ahí ya vinieron los chinos, ¿no? Con importación de ropa usada, además de bajo costo. Entonces, claro, pero también hay que entender un poco al peruano, ¿no? Busca lo que se le acomoda. Ese es el tema, ¿no? Nosotros, Jesús, estamos completamente de acuerdo que el cliente decide a quién le compra, pero el cliente tiene todo el derecho, los peruanos tenemos todo el derecho del mundo de vestirnos. Número uno, con prendas de primera y que no afecten bajo ningún concepto nuestra salud. Y todos los peruanos tenemos derecho a elegir lo que queramos comprar, lo que queramos pagar. Pero el peruano no está haciendo eso, el peruano está abarrotado, donde para comprar algo solo encuentra ropa importada. Entonces no le queda otra que comprar eso. ¿Por qué? Porque la producción nacional ni siquiera está llegando al cliente para que pueda decidir o elegir. Ese es el problema. Uh-huh. Ese es el problema real. Y es insólito que esto ocurra en un país que tiene industria. En ningún país del mundo con una industria nacional ocurre esto. Sí, entonces es por claro, eso que se piden salvaguardias, ¿no? Claro, eso hay mecanismos internacionales para corregir estas distorsiones del mercado. Claro, y discúlpame, con uno de los mejores, industria nacional, con uno de los mejores algodones a nivel mundial, que eso no se encuentra así nomás. Claro, pero sin embargo, las autoridades solamente usan para la foto, ¿no? El mejor algodón del mundo está desapareciendo, pero se toman la foto y es súper interesante decirlo, pero nada práctico en realidad. Entonces, los empresarios peruanos estamos tratando de luchar por nuestro proceso de recuperación, porque ni siquiera podemos hablar de reactivación. Bien. Entonces, este espacio de nuestra selección y de la participación de ellos y que ganen los muchachos el lunes, definitivamente va a ayudar a reactivar a que nuestro sector deportivo y que esta puede impactar en un promedio de 5.000 talleres de confecciones en todo el emporio. Bien, bueno, yo sé que va a ganar la selección, sé que vamos a ir al Mundial y además esto va a ser importante para ustedes, es decir, va a ser una victoria en medio de tanto problema que está generando tanto pesar, ¿no? Susana. Gracias, Jesús, y invitar a los clientes a venir y comprar directamente de los productores. Es fácil ubicarlos, están la mayoría en la cuadra 16 del Jirón Humboldt y en varias zonas de Gamarra también varios productores están presentando ofertas diferentes, poniendo a rienda suelta toda su creatividad. Un datito, ¿este lunes qué van a hacer en la mañana?
Vamos a hacer un desfile, vamos a hacer nuestro banderazo. Clásico, ¿no? Que siempre lo hacemos cada que juega nuestra selección. Vamos a estar con una banda de músicos, vamos a hacer el paseo de la bandera. La emoción en Gamarra la vivimos al límite, así que los que gusten pueden venir y acompañarnos y celebrar minuto a minuto la participación de nuestra selección. Bien, gracias. Un fuerte aplauso también para ustedes, para los amigos de Gamarra, que creo que hacen patria, ¿no? Y han pasado momentos difíciles. Reactívense, generen trabajo y nada, también sean ganadores como siempre lo han sido. Sean exitosos. A la larga, eso finalmente es lo que nos une con ustedes también.